Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, el periodístico de la casa, de interés general, temas que hacen a nuestras comunidades en el desarrollo cotidiano a través de nuestras instituciones y también las instituciones democráticas, ¿no?, que tiene cada uno de nuestros pueblos. Y bueno, como lo venimos haciendo asiduamente en este tiempo, poder charlar también con los ejecutivos locales, ¿no?, con los titulares, presidentes comunales de nuestras regiones, para un poco charlar los temas que tienen que ver, obviamente, con todo lo que va aconteciendo y cómo impacta en nuestras comunas, en nuestros municipios, la gestión. En esta oportunidad hemos convocado al presidente de la comuna de Ibarlucea, Jorge Mazón, para poder charlar, ¿no?, cómo se sigue transitando este tiempo, este 2022, en lo que tiene que ver con las distintas gestiones. Jorge, es un gusto recibirte, como siempre, compartir estos espacios a través de nuestro programa Hoy por Hoy. Y bueno, un poco conocer cómo está en este octavo mes, ¿no?, de gestión, difícil momento también en lo económico, pero indudablemente con mucha gestión y con muchas obras que te va tomando este tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mario? Bueno, muy buenas tardes en primer lugar y gracias por la invitación, como siempre. Es un momento difícil, nos tocó sobrellevar, bueno, una pandemia, algo no nada, hoy volviendo a una normalidad, donde por ahí, bueno, el trabajo silencioso que se fue realizando con la complejidad que tuvimos en medio de la pandemia, comenzó a dar sus frutos, y hoy por hoy podemos ver realmente lo que siempre quisimos, que es un aparato de obra pública y de gestión en marcha para la comuna de Ibarlucea. Yo te decía, estas obras, ¿no?, que te está tocando llevar adelante, y te lo manifestaba en forma privada, que son obras que trascienden, digo, a la gestión. No sé si uno por ahí lo dimensiona. Hablar de pronto de la obra del agua, ¿no?, el tema de vivienda también que está planteado, el tema del efector público nuevo, es decir, obras que quedan para la posteridad, ¿no?, y te toma justamente en este momento, y son obras que se gestionaron y se venían gestionando para concretarlas. A ver, realmente histórico, y las cosas solas no se hacen. Hubo mucho trabajo local, de técnica, que, bueno, vos sos por ahí de reuniones que hemos tenido, de entrevistas, donde desde 2015, cuando asumimos, nos pusimos con ese objetivo, esa meta, y más allá de las adversidades, hoy con el gobierno realmente pudimos comenzar a plasmarlas, y con hechos concretos, con cosas tangibles, siempre, bueno, en medio de anuncios difíciles y muy complejos para poder plasmarlos, y hoy realmente mostrándolos, para mí es más que satisfactorio. Yo, casualmente, bueno, recién termino una comunicación por lo que es el acueducto hacia Ibarlucea, obras paralelas en marcha como la red de agua potable, que durante unos días vamos viendo pozos y caños, y después eso se entierra, y hoy yo ya a metros de la comuna veo que no hay nada, desapareció la obra, y la obra está enterrada, y bueno, creo que son obras necesarias que es difícil a veces que se capitalicen porque pasan desapercibidas. Y comparativamente pasás por el SAMCO y ves semejante obra que hoy vamos mostrando realmente, pero cuando se quiten esos chapones de obra y bueno, se realce con la calle Corrientes, que va a estar intertrabada con cordón cuneta, realmente va a ser un gran cambio en la fisonomía, y a eso nos vemos obligados, obviamente, a acompañarlo con el edificio comunal, que también va a estar puesto en valor para mejorar, y siempre tratando de gestionar y de conseguir al máximo. Realmente a veces están las decisiones políticas, nosotros
Estamos en contacto permanente con todos los ministros, con funcionarios del gobierno nacional y provincial. Están el ok, los vistos buenos para avanzar, pero cuesta después pasar oficina por oficina de la burocracia que realmente se tiene, ¿no? Pero viendo expedientes, esa es la palabra. Los perseguimos para que no se pierdan, porque más allá de la decisión política del gobierno de acompañar, hay cajones en un montón de oficinas y si uno no está pendiente de dónde se encuentran esos expedientes o de devolver la pelota, como le digo, al área técnica, a veces por una objeción mínima estamos con un expediente frenado. Entonces, bueno, tratar que por lo menos nosotros ese ejercicio dinámico constante de devolver la pelota y de que todo avance. Esto es patear mil tiros al gol y, bueno, metemos un gol, dos, claro. Pero constantemente es el ejercicio. Jorge, vos sabés que nosotros, los periodistas, somos amantes de los números por ahí, ¿no? Digo, y esto me animo yo tal vez a decirlo, a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que me parece que en inversión, en números, en montos, creo que este es un momento histórico de lo que está invirtiendo Ibarlucea en la obra pública, digo, en lo general, en lo holístico, ¿no? Me parece que los números son muy, muy importantes. Realmente no es por ponerse a comparar con nadie, porque realmente no me interesa tampoco, pero sí, algunas cuestiones por mérito, por gestión, otras porque, a ver, la cuota de suerte también existe y uno también es agradecido de poder ser parte de este momento histórico, ¿no? Pero hay cientos de millones de pesos en obra pública en Ibarlucea, no solo en obra pública, sino también en equipamiento para también la obra pública, para mejorar los servicios, con más de 100 millones en la obra del SAMCO, más los adicionales para la calle, más los 22 millones de pesos de red de agua etapa 1, más casi 16 millones de pesos, perdón, cuneta, de adicional, municipios de pie. Argentina hace, y con municipios de pie, 14, 15 millones de pesos para una retroexcavadora que llega fin de mes, principio de viene. Millones llegaron de Nación, más 1,5 millones que puso la comuna para una unidad de traslado, un minibús adaptado, se pagó, y bueno, obviamente también entre CNRT, habilitaciones, lo que permita que esa unidad pueda circular, más que nada para el traslado de hitos del área de discapacidad, de nuestros adultos mayores también. Y como eso, obras que están a hitos de darse, licitaciones como fue hace tiempo atrás el gasoducto para Ibarlucea, que lo conversando hace mucho, y que realmente hasta que la máquina no haga el pozo, uno es muy cuidadoso decirlo, pero sí, bueno, con hechos concretos, el acueducto Gran Rosario y todo lo que eso implica, y también en marcha un master plan sanitario de cloacas para Ibarlucea. Ese master plan realmente está en etapa 3, que conoce un poco el funcionamiento de ENOSA. En etapa 4 ya es convenio y etapa 5 financiamiento, o sea, estamos a un paso de tener por primera vez también algo histórico como cloacas. Y después otro tipo de intervenciones están muy avanzadas y en reunión con gente de Vialidad Nacional, por ejemplo, presentamos un proyecto de aproximadamente 200 millones de pesos para la iluminación de la Ruta Nacional 30 y tramo de Avenida del Límite con Rosario hasta la 012 para Echeverría. Eso está avanzando con los pasos, como todo lo que por ahí hoy ya estamos ejecutando, que es tedioso y que realmente hecho para que uno persevere y lo logre, pero constantemente hay una lluvia de requerimientos en un montón de proyectos. Hay otro de rotonda en la intersección de Ruta 34 y Ruta Provincial 34, del cual simplemente lo que sería un proyecto técnico, estamos hablando de 10 millones de pesos para poder intentar realizarlo. O sea, hablamos nomás en un proyecto técnico, cifras
imposible para la comuna, obviamente en gestión para que Vialidad Nacional nos acompañe con el equipo técnico, ¿no? Y como claro, eso, iluminación de la ruta provincial 34S, nosotros hicimos un proyecto aprobado por la Dirección Provincial de Vialidad, por el administrador, está simplemente a otorgar financiamiento. Obviamente que eso es cuando se dispone de dinero que el gobierno provincial en Paraguay va soltando, ¿no? Pero bueno, los deberes están hechos por nuestra parte. Así que hay mucho realmente. Y después, bueno, ya otras cuestiones importantes como es la conectividad con Funes, que es una gestión que estamos convencidos que se tiene que dar, insistiendo en el presupuesto. Así como eso, mañana a 9 de la mañana tenemos una reunión con Leticia Battaglia y el equipo técnico provincial y de la comuna de Ibarlucea, porque en coordinación con Adriana Cantero, la ministra de Educación, está pasando en el proyecto de escuela técnica multinivel, con orientación tecnológica, tenemos que es primordial para ya estos tiempos y para lo que se viene. Así que realmente, mucho no tengo ayuda a memoria, o sea, me voy acordando de un montón de cuestiones y como eso, bueno, lo que hemos realizado, la inauguración del centro de salud para nuestros jubilados, que realmente es una obra importante y que fue realizada con recurso comunal, estamos adquiriendo equipamiento también para mejorar la iluminación con recursos de la comuna. Vamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y bueno, tratando de administrar al máximo. Bien. Jorge, preguntarte también de forma interna ya, digo, ¿cómo está financieramente la comuna, teniendo en cuenta de que, bueno, hay que pagar este 16% de aumento de sueldo? ¿Cómo está en el tema de los servicios? Prestar desde riego, iluminación, seguridad, estando atento también al tema de salud, es decir, se invierten desde la comuna también en esto, aunque digamos muchas veces es responsabilidad de las provincias, pero en seguridad, en salud, las comunas también erogan una parte muy importante. Digo, ¿cómo está internamente en lo financiero la comuna de Ibarlucea hoy? Bueno, a ver, realmente, en primer lugar, hay una decisión política de invertir en esos recursos, sea en salud, sea en seguridad, es también acompañar un poco, yo entiendo que la provincia tiene que dar respuesta, pero nosotros no nos podemos quedar de cruzado también, y entendiendo la complejidad, nosotros siempre, no de ahora, sino desde que iniciamos la gestión, con decisiones para estar al lado de la gente. Una de las decisiones más fuertes, y hasta que fue cuestionada en algún momento, donde nosotros para poder incorporar una guardia 24 horas, en su momento incorporamos 100 pesos a la tasa, y que hoy, bueno, hoy la justicia misma nos dio la razón, y bueno, y eso que fue donde decir, brindemos un servicio 24 horas en Ibarlucea. Y como digo yo, por ahí rengo, porque si esperábamos a que se alineen los planetas, si esperábamos a que el gobierno diga en su momento, acá están los recursos, eso no iba a llegar nunca. Y realmente con la decisión de decir, bueno, lo ponemos y lo sostenemos, hoy nuestra guardia está funcionando desde el año 2018. Y creo que fue parte fundamental también para la decisión política en el gobierno nuevo de cuando llega Omar Perotti, de poder concretar esta expansión, este gran centro de salud que va a ser regional. Así que tratando de que los compromisos que asumimos los sostengamos. En seguridad, sumamos una unidad que se llama Unidad de Inspección y Control, que bueno, también hace un recorrido, una cuadrícula coordinado con las fuerzas de seguridad, sumamos el espacio de la policía vial, también sobre ruta provincial 34S, y tratamos de volcar los recursos. Obviamente no se dispone de la comuna no es una de que tienen
puerto y que tienen la posibilidad de recaudatoria interesante, pero con criterio. Yo acá no es que pude traer dinero extra a la comuna, sino que lo mismo que tuvieron todos los que estuvieron en mi lugar, bueno, esta gestión lo administra de una manera, otras gestiones lo administraban de otra, pero con el funcionamiento básico de los ingresos de nuestra comuna y el acompañamiento, obviamente, porque tuvimos un incremento en recaudo comparativamente con otras gestiones, pero es porque tratamos de tratar de estar a la altura o por lo menos de ir a la par. Nosotros cuando llegamos teníamos reclamos que databan de meses, como también los podemos tener nosotros en reclamos complejos, pero un reclamo de iluminación, no sé, de recambio de luminaria o borrar un artefacto de iluminación, esas son cuestiones que hoy las resolvemos de una manera más rápida. Y creo que más allá que nosotros y tenemos ese desgaste de poder dar esa respuesta, la gente lo naturaliza y está bien, pero quiero decir que cada vez nos va exigiendo muchísimo más y quiere más velocidad. Entonces uno, esto no tiene techo y trata de, bueno, de tomar un poco de aire y decir, bueno, vamos también con un poco de criterio porque si no, realmente, pero gracias a Dios hasta ahora podemos dar la respuesta que creo que es una respuesta normal, lógica, y administrando los recursos que tenemos de la mejor manera y tratando de no llegar a un colapso financiero, digamos. Nosotros recibimos dinero para obras y no por especulador, pero nosotros el dinero para obras, si no compramos el material en el momento, lo ponemos en un plazo fijo para que no se nos licúe. Y en el momento de tener que comprar el material, como estamos hablando, red de agua, que es dólar, que es caño, plástico, que son bombas, y que por suerte, bueno, en su momento lo primero que hicimos fue comprar todo lo que era material, y bueno, hoy estamos con esa tranquilidad, como también nos pasa con el hormigón. Hay cosas que se pueden comprar, hay cosas que tenemos que esperar a certificar, y ahí es donde tratamos de cuidar el dinero de la mejor manera para que nos rinda, ¿no? Así que creo que, bueno, ese esfuerzo se está viendo y que, bueno, que de esa manera vamos a poder continuar de una manera, como digo, normal. Hoy por hoy ya con poder hablar de normalidad y de tener sueldos al día y bueno, el mantenimiento básico garantizado, podemos estar tranquilos. Jorge, con el tema de los servicios, ¿se pueden llegar, se llega normal, digo, a todos los barrios, parejo, hablo riego, desmalezamientos, tal vez que ahora en invierno bajan un poco, ¿no? Pero tal vez poda, escamonda, ¿se puede llegar bien? ¿Se resienten en algunos lugares? ¿Queda muy lejos, digo, la movilidad de pronto para un barrio para poder llegar? Ya, nosotros tomamos la decisión de atender todos los barrios. En esa decisión, obviamente, a veces se hace complejo, y así como, por un lado, el pasto nos da tregua en invierno, desobstruir tubos, destapar desagües, todo eso que es para lo que afectamos a lo mejor al personal de verano que hace desmalezado, a otro tipo de trabajo que también es trabajo importante, porque el mantenimiento es algo primordial para no tener sobresaltos, ¿no? Y tratamos de estar en todos los barrios. ¿Qué nos ocurre a veces y que puede pasar como en cualquier lado? Nosotros, dentro de lo que tratamos de tener, estamos empezando a sumar equipamiento nuevo, cero kilómetro, pero también pusimos en valor infinidad de maquinaria que realmente tenía muchos años. Y también ese cansancio que tienen esas unidades hace de que cuando no tienen rota una cosa, más allá del cuidado, bueno, son fierros, se rompen, y el uso que les damos nosotros hoy por hoy
desde la motoniveladora con obra pública que tienen que no son para peinar y tapar un pocito, sino para realmente pedirles que hagan el trabajo para las que están preparadas. No son las motoniveladoras que tenemos, no son nuevas. Una se le hizo el motor nuevo y desgraciadamente se rompió y hubo que volver a hacerlo, y ahora lo estamos colocando, pero es una máquina chica para un mantenimiento básico. Otra tuvimos la mala suerte de que se incendió, y más allá de que Vialidad nos dio otra, la pusimos a trabajar, tuvo otra rotura, ahora estamos en reparaciones. O sea, cuando se nos alinea que va todo sin rotura, cubrimos y sobra tiempo. Por ahí nos ocurre de que, bueno, coincide y desgraciadamente se rompe, como nos puede ocurrir también con la ambulancia. Hoy realmente la comuna tiene un ritmo de municipalidad prácticamente, porque estamos muy pegados a una gran ciudad como Rosario, a Granadero Baigorria, a Funes. No tenemos un pueblo del departamento Rosario al lado que se iguale o que equilibre un poco la demanda nuestra. Nosotros hoy, siendo pueblo, estamos obligados a dar otro tipo de respuesta. La gente que elige Ibarlucea es la mayoría de Rosario o ciudades del Gran Rosario, que también tienen una costumbre normal de pedir por ahí algunos servicios que en un pueblo no están ahí tan... no están en marchas o por ahí desde lo que nos toca a nosotros como comuna, se nos hace más complejo. Jorge, sí. Te quería preguntar, digo, ¿cuántos habitantes hoy Ibarlucea? Nosotros hicimos un censo el año pasado. El censo nos dio 7.667 habitantes, de los cuales también nos faltaron encontrar algunas personas que tenemos identificadas, digamos, el domicilio. Hicimos una búsqueda extensa que no fue de un día como el censo se realizó ahora. Y hasta me atrevo a decir que el censo que hicimos nosotros dio más habitantes que el que se realizó de manera oficial. Pero porque, bueno, hay muchos que tienen su casa de fin de semana o por algunas cuestiones laborales, más allá de que el día del censo debía haber alguien en la vivienda o que lo haya hecho online, pero realmente nosotros estamos en 200 o un poco más de habitantes que encontramos en comparativa con el censo. Igualmente, estamos ya acercándonos a los 8.000. Pueblo Ester se hizo ciudad con 6.000 y algo. No sé si es el negocio de Ibarlucea que se transforma en ciudad por un montón de cuestiones que en una municipalidad de cuarta categoría, digamos, no impactaría, creo, en los ingresos. A mí me parece que sí correspondería un poco más adelante, ¿no? Digo, pensar en 15 años el crecimiento vertiginoso que ha tenido la localidad, ¿no? Tal vez menos, 10 años, Jorge. En los últimos 10 años superó, fue la localidad que más creció en el departamento. Claro. Y en plena pandemia, dentro de los números que arrojó el censo, el 30% de los habitantes optaron por radicarse en Ibarlucea. El 30% de las personas que por ahí tenían su casa de fin de semana optaron por quedarse, y hay un 23% que no tiene el cambio de domicilio en Ibarlucea, pero que vive en Ibarlucea. Cuando hablamos de coparticipación, en el número que estamos teniendo, estamos hablando de un número considerable también de ingresos que pierde la comuna, y que por eso también tratamos de insistir un poco en que para no solo los beneficios que por ahí otorgamos y brindamos para los habitantes, sino también porque es necesario que cuando se toma la decisión de afincarse, de vivir en una localidad, que se hagan parte. Perfecto.
Jorge, queremos agradecerte este tiempo, se nos ha pasado volando realmente, escuchando atentamente todo este crecimiento, ¿no? Nos quedó hablar de las instituciones, de lo que vendrá también de cara al año próximo, que hay elecciones, la posición también para el año próximo, pero bueno, hay muchísimos temas que seguramente lo vamos a ir charlando a lo largo de este tiempo. Agradecerte nuevamente, Jorge, por charlar con nosotros un poquito aquí en Hoy por Hoy, ¿eh? Bueno, agradecer también, y sí, algo que no quiero dejar de pasar, con respecto a todas las instituciones, que bueno, ya nos encontramos en la organización del festejo del Día de las Infancias, que va a ser el 21 de agosto, y bueno, no dejar de decirlo, y gracias a Dios en concordancia y acompañándonos con todas las instituciones, así que eso es importante, y bueno, y agradecerte, como siempre, Mario, la invitación. Jorge, un placer, ¿eh? Gracias por este tiempo y nos reencontramos. Muy amable. Nos vemos. A la próxima. Bien, gracias. Ahí pasaba el presidente de la comuna de Barlucea, el señor Jorge Mazón, charlando un poco de la gestión, ¿no? De este tiempo, lo que ha crecido, 8.000 habitantes, ¿no? Realmente pensar ya a un paso de ciudad, ¿no? Directamente Barlucea, pero lo que tiene que ver con los crecimientos. Nosotros le vamos a hacer una propuesta de pausa. Tras la pausa, seguimos con más Hoy por Hoy. Pausa y ya volvemos. Mes de la Niñez en Monumental Hogar. Juegos de plaza, bicicletas y lo último en tecnología y electro. Llévalo al mejor precio y en hasta 24 cuotas fijas. Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentra radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Renová tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo vacina. Borde L. Esquineros. Arcos romanos. Geostone. Avenida Santa Fe, 916. Cañada de Gómez. Celular 3471-673313. Bingo Interclubes Edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! Bingointerclubes.com.ar. Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, provincia deportiva. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Punto Holistify, un lugar donde podés realizar actividades para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Los miércoles, Reiki, reflexología, péndulo hebreo. Los jueves, Zen Shiatsu, flores de Bach. Y los viernes, Reiki, numerología, barra de access, charlas de autoayuda, constelaciones familiares.
Y además, en nuestra tienda holística encontrás una extensa variedad en piedras naturales. Punto Holistify. Nos encontrás en San Martín 288, San Jerónimo Sur. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero sos vos. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Bien, siguiendo con más hoy por hoy, con más invitados y más temas que tienen que ver un poco también con la esencia de dónde venimos como argentinos, hablar un poco de nuestra historia, es siempre tener presente al general Don José San Martín, y justamente el próximo 17 de agosto se van a cumplir 172 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, ¿no? Un hombre visceral hacia nuestro país, un hombre que le dolía a la patria y que nos ha dejado un legado muy importante. Creo que con Belgrano es uno de los próceres que no es cuestionado bajo ningún punto de vista, al contrario, siempre aparecen distintos distintas frases, pensamientos, dogmas que nos ha dejado San Martín cuando de pronto plantea el nosotros, ¿no? Poner primero la primera persona del plural antes que la del singular, la primera del singular, el yo. No hablaba tanto del yo, sino que hablaba de nosotros. Y bueno, para hablar de San Martín lo hemos convocado, como siempre, a un amigo, el profesor Ricardo Zelaya, que siempre nos acompaña. Ricardo, es un gusto recibirte, un placer, y bueno, ayudarnos obviamente a, primero, tener presente, ¿no?, al padre de la patria. Y bueno, seguir contando, insistiendo constantemente todo lo que este hombre hizo en desmedro de darle lo mejor al país, ¿no? O por lo menos enfrentar esa situación. Ricardo, un gusto recibirte. Buenas noches, Mario. Una alegría poder compartir un nuevo encuentro para reflexionar juntos. Bien, Ricardo, lo que me gustaría arrancar siempre es el contexto, ¿no? ¿Cuál era la realidad, lo que le tocó a San Martín? Pensar ya en finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, lo que le toca vivir, ¿no?, en el contexto de Europa y en el contexto del virreinato o de América, ¿no?, la realidad que se estaba viviendo. Bueno, una parte, en el caso de San Martín, su vida pública, digamos, en el continente no ha sido tan grande. Si lo comparamos con otras personas, San Martín tiene una década muy intensa en esos años que van de la segunda década del siglo XIX, y la independencia como idea, la independencia como proyecto, había que demostrarla en otros ámbitos. Entonces nos encontramos un San Martín en el cual, regresando desde España, e incluso con una tonada, un acento más peninsular que criollo, no exento de dificultades y desconfianzas, por un lado tuvo que organizar el regimiento de granaderos a caballo con lo que había, o sea, no es los granaderos que tenemos en la actualidad, sino que todo lo contrario, los recursos no alcanzaban, y lo vemos a San Martín combatiendo, luchando,
le toca el caso del combate de San Lorenzo. Tengamos en cuenta que en aquel momento la revolución, los intentos revolucionarios en España en aquel momento, en 1813, ya el rey Fernando VII había regresado al poder y quería recuperar sus dominios. Tengamos en cuenta que veníamos ya de 300 años de colonia y a su vez el poder realista se hacía muy fuerte y consolidado en Lima. Y bueno, nos encontramos acá a San Martín con su primer combate en San Lorenzo, no lleno de dificultades, a punto casi de perder la vida. Ahí vemos el accionar en su momento tanto de Cabral, de Baigorria, también la importancia de Bermúdez en aquel combate. Y luego también sus proyectos, o sea, la idea continental. Por un lado vemos un San Martín organizador, como decíamos recién, en el caso de los Granaderos a Caballo, la idea de que esa revolución tenía que ser organizada. Y después también la cuestión de que él pensaba la independencia no solamente a nivel de lo que hoy sería Argentina, sino a nivel más continental. Bien. Ricardo, sin independencia era imposible pensar en los Andes, ¿no? En la campaña de los Andes. Tal cual. Este proyecto, digamos, emancipador, por un lado, necesitaba una declaratoria de independencia, que va a ser la de Tucumán, y después también va a ser muy importante el accionar en diversos frentes de diversas personas. Por un lado, en su momento fue muy importante lo que hizo Belgrano con sus triunfos en Tucumán y Salta, y también tuvo sus traspiés en Vilcapugio y Ayohuma. Tengamos en cuenta que esa frontera norte era una de las fronteras más difíciles para, resistir frente a los intentos de restauración realistas. Y ahí va a tener un rol muy importante, por ejemplo, Güemes, en la protección de esa frontera norte, haciendo una guerra, digamos, de guerrilla, en cierta medida, la guerra gaucha, por un lado. Y bueno, acá vemos a San Martín, que va a estar como gobernador de Cuyo. Vamos a ver un San Martín en cierta medida político. Creo que también acá viene un tema muy interesante. San Martín tiene un rol militar muy importante, pero también tiene un rol político. Entonces es importante recuperar esa figura de San Martín, convocando a los sectores populares, gobernando, tomando decisiones, armando en este caso el ejército de los Andes, con empresas, misiones muy importantes, muy complejas, y vemos un San Martín de gestión. Creo que también es importante ponerlo en valor. Ricardo, me gustaría, bueno, contarle un poquito a los telespectadores esa rispidez que llega a tener, y una diferencia bien marcada, con Bernardino Rivadavia, ¿no? Resistido por Rivadavia. Y el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué San Martín se enfrenta con Rivadavia? Antes de aquel cruce de los Andes, San Martín va a pedir en varias ocasiones apoyo de Buenos Aires, tanto de hombres como recursos, pero en este caso Buenos Aires va a tener una mirada diferente de aquel proyecto. Por un lado, tengamos en cuenta que Buenos Aires, en cierta medida, va a ser el único territorio que no va a sufrir, digamos, los embates de la guerra por la independencia. O sea, tenemos la experiencia del éxodo jujeño, tenemos las movilizaciones que hay en Salta y en Tucumán. En el caso de Buenos Aires, justo un territorio en el cual no va a sufrir los embates y consecuencias de una guerra dentro de ese lugar. Y Buenos Aires, con Rivadavia a la cabeza, van a tener un proyecto diferente. O sea, para Buenos Aires era menester, era más urgente atender cuestiones más domésticas o de guerra civil o cuidar el frente interno que el hecho de pensar una emancipación, una independencia, digamos, más amplia, tener un Chile independiente para luego poder aspirar a una caída del poder realista en Lima. Digamos que otra mirada, una mirada que, si lo comparamos 200 años después,
tiene todavía una influencia muy importante, y a su vez lo vemos en otros casos, como el caso de Belgrano en su momento, lo vemos en el caso de Artigas, o sea, siempre hay intereses como es en pugna. Más allá de que también hay que destacar que una historia sin conflictos no es historia también. O sea que bueno, también es, claro, es interesante analizarlo desde ese lugar. Y eso lo llega a marcar también para irse de acá de Argentina, cuando decide tomar su hija y embarcarse a Londres. Tal cual va a ocurrir en ese episodio. Como decíamos recién en el inicio de la entrevista, San Martín va a tener una vida pública aquí de menos de 10 años, 10 años aproximadamente, y a su vez va a vivir varias décadas en el exterior y va a fallecer en el exterior. A su vez, el hecho de que fallezca un 17 de agosto de 1850 y que sus restos luego van a llegar 30 años después de su muerte, nos habla acerca de que la figura de San Martín, tanto vivo como muerto, en cierta medida interpela a nuestra sociedad. También otro dato interesante, Mario, es que el primer monumento que existe en el mundo en homenaje a San Martín fue instalado en Chile. O sea que, bueno, son pequeños ejemplos muy interesantes y también el reconocimiento que hay a la figura de San Martín en Perú, que es muy importante. Me centro ahí en Perú. La última estocada al bastión del virreinato del Perú. Y ese gesto grande, ¿no? De darle, si se quiere, el mayor apoyo a Simón Bolívar. Se retira San Martín y le deja a Simón Bolívar todo el apoyo. Hace poco, el mes pasado, se conmemoraron 200 años de aquel encuentro, de aquella entrevista en Guayaquil. Bueno, por un lado, esa entrevista, ese encuentro va a encontrar a dos figuras muy importantes, con gran carácter, o sea, dos líderes, pero que cada uno se va a encontrar en momentos diferentes. Vamos a encontrar un Bolívar más triunfalista, en cierta medida, con más apoyos, y por otro lado, un San Martín más desgastado, más cansado, todo lo que fue en su momento el cruce de los Andes, las batallas en Chile y luego poder llegar hasta Lima con resistencias, con falta de apoyos. Vemos un San Martín que ve que no era su mejor momento, y a su vez también San Martín entendiendo la cuestión de las dinámicas de poder, un poder dual no era conveniente. Por eso San Martín, digamos, da un paso del costado en el caso de los liderazgos. Lo que sí es importante que luego de esa entrevista va a seguir la lucha por la emancipación a nivel continental, porque recién en 1824, con el triunfo en Ayacucho, recién ahí se termina de consolidar las independencias en el continente. O sea que, digamos que fue una mirada también estratégica en San Martín y reconocer esta cuestión de las dinámicas de poder. Ricardo, la pregunta es, ¿qué enfermedades tenía el general San Martín? Sí, San Martín tuvo varios problemas de salud, gota, tuberculosis, úlceras, incluso tuvo muchos dolores reumáticos. Fue muy, digamos, doloroso para él el cruce de los Andes, el cual se tuvo que hacer algunos trayectos en camilla. O sea que, bueno, vemos una persona humana que no estaba exento de los dolores. Y también tengamos en cuenta del estrés. O sea, imaginémonos, pongámonos en el lugar de San Martín, en el caso de poder, o sea, en aquel combate de San Lorenzo que casi pone en riesgo su vida, tengamos en cuenta el estrés que puede llegar a tener San Martín con el cruce de los Andes, de ser responsable de tantas personas a la vez. O sea que, bueno, fue una persona que, digamos, sufrió diversas cuestiones. Bien, bien. Se nos ha dicho que, bueno, era admirador de Napoleón, pero a su vez también crítico por la política que había utilizado Napoleón, ¿no? Desde
a través de la República, de los derechos, y después termina sometiendo. Pero sí lo admiraba como estratega, ¿no? Lo miraba como estratega, eso por un lado, y lo que vos mencionás, Mario, por ejemplo, el hecho de San Martín, que por un lado, en el caso nuestro, no quiso meterse en los conflictos internos, y en el caso, por ejemplo, de Perú, que también en Perú varios sectores le querían dar poderes supremos a él para que pueda gobernar con mucha suma del poder público, él en ese sentido siempre buscaba ese equilibrio, esa moderación, entendiendo de que mucho poder no es conveniente más en ciertas situaciones. También en el caso de San Martín vemos en este rol político la importancia que le da a ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de en Perú, él va a suprimir prácticamente el trabajo indígena que venía de la época de la conquista, ampliación de derechos. Y en el caso, por ejemplo, cuando era gobernador de Cuyo, la importancia de la fundación de escuelas y de bibliotecas públicas. Uh-huh. O sea que, bueno, vemos ahí también una postura de él ante ciertos temas. Bien. Ricardo, bueno, me venía un poco más atrás, ¿no? Pensando en su niñez y en su juventud. ¿Cómo fue después la relación con sus hermanos? Por ejemplo, con María Elena, con Manuel Tadeo, con Juan Fermín, con Justo Rufino. ¿Cómo fueron después esas relaciones ya cuando el militar, estando en España, se siguió visitando? Acá tenemos el contacto con su hermana, su única hermana. No fue, o sea, por un lado San Martín era el menor de seis hermanos y la verdad que, bueno, no fue tan fácil como es la decisión de San Martín de, por un lado, regresar a Buenos Aires, en este caso, y cómo es iniciar su carrera, cómo es, no fue fácil esa cuestión, esa relación, porque él en sí, San Martín ya había comenzado su carrera militar en España. Claro. Uh-huh. Vemos por ese lado, sí, es muy compleja. Muy compleja. ¿Se fue con dinero San Martín de acá de Argentina, Ricardo, en el 24 cuando él se va, ese exilio? ¿Se va con dinero, tiene plata? San Martín va a tener una vida en Francia, digamos, digna, va a vivir bien San Martín, pero siempre lo que se percibe, se ve en los documentos, en los testimonios de época, una gran austeridad que ha tenido. O sea, eso es lo que se ve en aquella estadía, en sus últimos años, San Martín lo que va a tener, una vida muy austera. También lo que pasó es que a San Martín le van a deber plata. O sea, muchos de los premios por los triunfos, en las batallas, en los combates, lo va a cobrar, pero lo va a cobrar muy tarde. O sea, esto también hay que decirlo. San Martín no va a morir pobre, pero sí va a morir en cierta medida muy austero. Eso es lo que vemos como... No es el... A ver, una figura tan importante, con tanto poder, va a tener en sus últimas décadas de vida una vida muy sencilla y muy austera. También esta cuestión de la austeridad también se la ve en las máximas que él, por ejemplo, le da a Mercedes también. Está muy presente. Bien. Ricardo, cuando él intenta volver, lo que lo marca es ese hecho doloroso, ¿no? Lavalle termina fusilando a Dorrego. Y eso es un poco lo que detona, ¿no?, entre unitarios y federales, que decide no bajar directamente aquí a Argentina. Digamos que el país que la sociedad que se encuentra San Martín en ese episodio es una sociedad muy diferente a la que él, por un lado, hubiese deseado, y por otro lado, muy diferente a la que había dejado luego de ser gobernador de Cuyo. Entonces, él va... se está sintiendo, digamos, extranjero de su propia tierra y va a tomar esa decisión de no regresar.
también esa inestabilidad que se encontraba hasta podía poner en riesgo a su propia vida y de la propia familia. Seguramente fue una decisión muy, muy difícil de tomar, pero creemos que fue una cuestión también de autopreservación. También algo muy curioso, Mario, muchas de las figuras importantes sí. que se han destacado en la historia argentina han terminado falleciendo afuera. El caso de Rosas, el caso de Alberdi, el caso de Sarmiento, por poner algunos ejemplos de figuras importantes de la historia, ni hablemos después de otras que mueren, digamos, olvidadas, ninguneadas, como el caso de Belgrano. Uh-huh. Es muy interesante. Y también esta cuestión de un San Martín que decide preservarse, decide cuidar a la familia, decide alejarse, y que también su figura siguió interpelando en cierta medida, una figura que incomodaba y que va a seguir incomodando décadas después. Rosa lo admiraba, ¿no? Juan Manuel de Rosa lo admiraba a San Martín. Sí, Rosa lo admiraba mucho a San Martín, y en el caso de San Martín hacia Rosas, San Martín va a elogiar todo el proceso que fue tanto Vuelta de Obligado como el combate de Punta Quebracho frente a la flota anglo-francesa. Aunque acá hay que hacer una aclaración. Lo que hace San Martín en cierta medida es elogiar esa acción, o sea, ese proceso. Esto no significa que San Martín haya apoyado toda la política interna de Juan Manuel de Rosas, pero sí esta cuestión de poder, enfrentarse, defender ante otros intereses extranjeros la integridad de nuestro proyecto como país. La idea de soberanía está muy presente y es muy fuerte. Es por eso que San Martín le regala su sable corvo a Rosas, como algo muy fuerte, como muy simbólico. Eso es algo para destacar. Uh-huh. Ricardo, y su anhelo era que su cuerpo descanse aquí en Argentina, ¿no? Después de su muerte. El anhelo era, sí, que los restos puedan descansar en Argentina. Pero bueno, lamentablemente, como mencionábamos anteriormente, junto a otros cadáveres de otras figuras históricas argentinas, no han quedado exentas de conflictos, problemas. Incluso la figura de San Martín, con el paso del tiempo, fue teniendo otras dimensiones. Para la generación del 80, el padre de la patria era Rivadavia, o sea, no era San Martín. Después también, los golpes de Estado, por ejemplo, en plena década infame, siempre fue la idea de mantener un San Martín estrictamente militar y no un San Martín que opine de otros temas, de un San Martín más político, de un San Martín más involucrado a otras cuestiones. Entonces, bueno, creemos que a 172 años de su fallecimiento, que paradójicamente Argentina es un país que recuerda los fallecimientos y no los nacimientos de las personas, poner en valor ciertos valores, ciertas acciones de San Martín, enmarcadas en un proyecto del país sin exento de conflicto, pero con una mirada mucho más amplia y mucho más empática. Ricardo, queremos agradecerte como siempre este tiempo para poder recordarlo al padre de la patria, reflexionar. Indudablemente el objetivo nuestro es llevar mensajes sanmartinianos, ¿no? Que creo que este un poco es el objetivo muchas veces, ¿no? El amor a la patria, el respeto a los mayores, miles de cosas diarias que nosotros tenemos y que San Martín siempre las enfocaba justamente para nuestro país, ¿no? La tolerancia, el respeto, el no hablar tanto en primera persona, sino el nosotros, que siempre se necesita, ¿no? Creo que esto también me parece que es fundamental destacar todo ese legado que nos ha entregado el Padre de la Patria. Tal cual, que hablar de San Martín sea una oportunidad para reflexionar, para poder seguir construyendo unos otros, y la importancia de los actores colectivos, porque detrás de San Martín, junto con San Martín, hubo mujeres, hubo hombres, hubo diversidades, hubo pueblo, el pueblo cuyano, un ejemplo, la villa de Rosario, los vecinos de San Lorenzo, los granaderos eran originarios de diversas provincias.
Entonces, bueno, sí, pensar también la historia desde una mirada mucho más colectiva. Los indios, los esclavos, el criollo, ¿no? Que estuvieron en ese ejército de los Andes. El aporte de los pueblos originarios, el aporte de lo afro, o sea, eso también es muy importante, los afroargentinos en la lucha por la independencia, el origen de muchos granaderos, por ejemplo, Cabral era de Corrientes, Baigorria de San Luis, Bermúdez era de lo que hoy sería Maldonado en Uruguay, o sea, es muy interesante también esa cuestión de una historia más horizontal y de actores importantes como San Martín, pero siempre junto con otros. Ricardo, agradecerte nuevamente por este hermoso aporte. Muchísimas gracias, abrazo grande. Así pasaba el profesor Ricardo Zelaya, compartíamos un poco el homenaje, a título de homenaje, en estos 172 años que nos preparamos para recordar al padre de la patria. De esta manera nosotros llegamos al final de Hoy por Hoy, nos reencontramos como siempre la semana próxima con más temas, con más invitados, con el programa periodístico de la casa. Por su atención, gracias y nos reencontramos.